Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Me gustaría, antes de poder iniciar este tiempo que Dios nos conceda en esta mañana, que pudiéramos dirigirlo en oración y pudiéramos tener este clamor a Dios de manera personal, para que Dios pueda hacer en nosotros lo que solamente Él puede hacer. Amén. Pues te damos muchas gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, bondadoso. Eres un Dios de gracia, un Dios que nos ha permitido en tu soberanía, junto con tu misericordia, el poder estar aquí en esta mañana escuchando tu palabra, Dios. Y si hay algo que deseamos es que tú nos enseñes, Dios, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y que tengan el fin y el cometido de ser enseñado más a la imagen de Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque deseamos de tu gracia en nuestras vidas. Señor, que tú nos des ese refrigerio en nuestros corazones y ese aliento para poder seguir sabiendo un poco más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar una serie de clases los domingos y los viernes, o miércoles también, puesto que estamos acabando la carta de Judas, y es algo que tenemos en la Escuela Bíblica, también en radio en directo y en la Escuela Bíblica Virtual en radio. Tenemos los libros que estamos exponiendo versículo a versículo. Pero pensando en este tiempo y comprometiéndome delante de Dios a poder compartir tres cartas más, epístolas, sobre todo lo que es las epístolas pastorales, pensaba que era bueno que pudiéramos iniciar estas clases, esta serie de sermones, de manera práctica y sencilla, que pudiéramos todos poder comprender, entender, pero a la misma vez poder interpretar correctamente lo que Dios quiere para con nosotros, con su iglesia. Y por ello es que vamos a estar iniciando en este domingo. No sé cuántos domingos nos tomará o meses. Vamos a tratar de ser conciso, de reducir todo lo que nos enseña, donde iniciaremos en esta mañana, primera de Timoteo, pero donde pudiéramos llevar a la práctica como iglesia aquello que realmente está conforme a la verdad doctrinal, ¿no? Y a la misma vez, como siempre, y sabemos que hay otros que no tienen a Cristo, pues esta misma palabra es suficiente, y específicamente también está primera carta de Timoteo, para que quienes no tengan a Cristo puedan escuchar el mensaje de la poderosa palabra de Dios, para que sus vidas se puedan rendir al único Dios vivo y verdadero. Así que me gustaría poder empezar esta,
esta serie de clases, pero con algunos puntos importantes antes de iniciar en exponer. No sé si expondremos hoy este primer punto de la salutación, pero lo que sí vamos a hacer es, como debemos de hacer en cada tiempo que Dios nos permite estudiar un libro de las Escrituras o una carta. En este caso, cuando hablamos de las epístolas pastorales, solamente componen lo que son la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y la carta de Pablo a Tito. Estas son las epístolas pastorales. Dicho sea de paso, lo de epístola no es algo muy de antaño. Esto surgió en el siglo XVIII. Se puso este sobrenombre para destacar, digamos, las doctrinas fundamentales por las cuales el mismo apóstol Pablo enseña cómo debe de conducirse uno dentro de la iglesia, para que pudieran actuar como no solamente el pastor que enseña a pastores, sino que la iglesia misma puedan vivir de manera correcta como miembros del cuerpo de Cristo. Y hay múltiples enseñanzas que conciernen a la vida cristiana en cuanto a deberes, que hoy en día no tienen mucho valor o muchos valores para con nosotros, que el apóstol Pablo va a tratar de enseñarnos, recordarnos bajo la inspiración del Espíritu Santo para que nosotros tengamos en cuenta. Estas epístolas pastorales, como es primera y segunda de Timoteo y Tito, junto con lo que es la carta de Pablo a Filemón, son tres nombres concisos y directos por los cuales Pablo se dirige a ellos. Ahora, Filemón no forma parte de las epístolas pastorales, pero sí es el nombre por el cual lleva, ¿verdad?, dirigida esta enseñanza a Filemón. Son cartas de Pablo dirigiéndose por sus propios nombres en dichas cartas o epístolas. Ahora bien, para empezar, y vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo y poder ver qué es lo que nos va a enseñar en este tiempo esta epístola pastoral que vamos a tratar de exponer. Una de las cosas que debemos de entender como algo urgente y algo que debe de preceder a lo que vamos a estar exponiendo, como siempre, es ver qué es lo que nos enseña la carta, ¿verdad? Tener un cuadro panorámico de algunos fundamentos que, aunque pareciera que no, es sumamente importante a la hora de poder comprender qué es lo que nos está enseñando estos seis capítulos de la primera carta o 113 versículos, por lo cual se compone esta epístola. Pero nosotros debemos saber cosas importantes. Y una de las cosas que vamos a tratar de ver, entre otras tantas, es ver algo sobre el autor. ¿Quién es el autor? ¿El destinatario? ¿Quién es el destinatario? El propósito por el cual Pablo escribe, en este caso, a Timoteo. La cronología o la fecha del escrito, desde dónde se escribe. Y los puntos principales en cuanto a lo que es, digamos, ese desglose de lo que pudiera ser un temario o un bosquejo analítico, de lo que se pudiera dividir en seis puntos muy concisos, ¿no?, muy específicos. Y esto es lo que creo que la propia palabra quiere resaltar para con nosotros y que pudiéramos retener estas grandes enseñanzas que es para con nuestros días. Pero cuando hablamos de estas epístolas pastorales, estamos hablando del corazón de un hombre, como era el mismo apóstol Pablo, escribiendo a personas que estaban dirigiendo iglesias. En este caso, Timoteo estaba dirigiendo la iglesia de Éfeso y Tito estaba dirigiendo la iglesia, ¿alguien sabe?, de Creta, los cretenses, ¿verdad? Entonces, Pablo tiene enseñanzas sumamente esenciales para que ellos puedan transmitir lo que es un conjunto de doctrina, a lo cual hoy nosotros como que rehusamos, ¿verdad? Hoy cuando hablamos de doctrinas bíblicas, estamos muy reacio a ello. Pareciera que nos están hablando de cosas que ya no son para nuestros días. Pero la verdad, toda la Escritura, como se nos dijo en esta mañana, es inspirada por Dios. Así que toda la palabra de Dios es pura doctrina. Porque la palabra doctrina es la palabra enseñanza, como bien se nos dijo. O sea que los 66 libros del Antiguo Testamento son 39, 27 del Nuevo Testamento. Estos 66 libros, este conjunto de libros de la Biblia, nos están enseñando de lo que es enseñanza o doctrina.
Y yo creo que esto es importante que lo tengamos en mente. No nos está enseñando algo que no tenga que ver con lo que es enseñanza. Pero aquí encontramos principios de los cuales nosotros a veces estamos esquivando mucho en nuestras propias vidas. Y antes de tomar inicio en cuanto al mismo autor, quien escribe esta carta, he tratado de ver un poco de manera panorámica, y no es importante, pero si no lo apuntáis, yo lo voy a ir diciendo punto por punto, pero un poco es la cronología de la vida del mismo apóstol Pablo y con respecto a sus escritos, ¿no? Y cuando vamos a tratar en primera instancia sobre el escritor, que sin lugar a duda, ya el versículo número 1 nos está enseñando que es el apóstol Pablo, es importante ver un poco el desarrollo, el recorrido del apóstol gentil, el apóstol Pablo. Y una de las cosas que podemos ver a lo largo de su trayectoria, de lo que la propia Biblia nos enseña, es su conversión. La conversión del mismo apóstol Pablo tuvo aproximadamente un tiempo de su cronología, de su encuentro con Cristo cuando iba camino a Damasco, a una edad de unos 33 años aproximadamente. Esto es ver un poco el inicio de la vida de Pablo y el desarrollo en sí hasta su segunda carta que escribe a Timoteo, que forma parte también de una de sus epístolas pastorales, donde va a ser decapitado. Pero del 47 al 48 nosotros podemos ver ese primer viaje misionero del apóstol Pablo. Digamos que este es el currículum del campo misionero del mismo apóstol Pablo. Del 49 al 50 vemos el concilio de Jerusalén y, personalmente lo que creo y otros cristianos, donde él escribe su primera carta, que para mí es la carta que está escribiendo a los Gálatas. Y digo para mí porque otros tienen otras opiniones, pero creo que hay mucho peso en el ámbito cristiano para poder ver que la primera carta que Pablo escribe muy posiblemente fuese a los Gálatas. Del 49 al 52 después de Cristo nos está hablando de este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, en estos años él emprende este segundo viaje de su ministerio, que es este segundo viaje misionero porque tiene que ver con la misión que Dios le ha dado como el apóstol de los gentiles. Nosotros seguimos viendo en el desarrollo de sus años, en el año 51 se escribe lo que es la primera y la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia de los Tesalonicenses, tanto la primera como la segunda. En el año 54, Nerón se convierte en emperador de Roma, donde digamos que tiene mucho peso este emperador en cuanto a lo que sí es no solamente Roma como emperador de esta capital, sino lo que en sí llevó a cabo para poder culpabilizar a los cristianos en base al incendio mismo que quedó registrado en la historia, que fue Nerón mismo quien incendió Roma, pero con el fin de culpabilizar ¿a quién? A los cristianos. Sabemos por la propia historia secular que era un emperador déspota, anárquico, totalitario, hostil a Dios. Los años 55 y 56, siempre hablando aproximadamente, Pablo escribe su primera y segunda carta a la iglesia de Corinto. Esos son los años 55 y 56. Del 56 al 58, nosotros nos encontramos con este tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Año 58 aproximadamente siempre escribe su carta a los romanos, esta famosa carta doctrinal. Pablo escribe a los cristianos en Roma. Del año 58 al 60, el apóstol Pablo es encarcelado en Cesarea. En el año 60 es llevado a Roma para ser juzgado. Del 60 al 61, Pablo está en Roma, pero no preso como se encontraba la segunda carta de Timoteo, en una cárcel física y una cárcel donde iba a ser decapitado, sino más bien con un arresto domiciliario. Es la diferencia que hay entre esas cartas del cautiverio, que es cuando Pablo está escribiendo precisamente a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Es en ese arresto domiciliario, estando preso, ¿verdad? Ahí.
Pero donde luego nos encontramos en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, ya es una cárcel física y donde va a ser decapitado. Es algo que debemos de tener en cuenta para poder separar y poder entender un poco esta cronología del ministerio del apóstol Pablo. Del año 61 al año 63 es cuando escribe estas cartas del cautiverio, es cuando se encuentran este arresto domiciliario. Hemos dicho Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En el año 63, el apóstol Pablo es puesto en libertad. Del 63 al 66 es que Pablo escribe su primera carta a Timoteo, no su segunda carta. Por eso es importante ver este arresto domiciliario del año 63 que escribe, ¿verdad? Este arresto domiciliario, su primera carta a Timoteo, pero no la segunda carta a Timoteo. Esto es año posterior, ya del 64 en adelante. Pero sí que el del 63 al 66 escribe su primera carta a Timoteo y también a Tito. Del 63 al 66 aproximadamente visita de manera misionera al occidente y regresa al oriente. En el 66 Pablo es hecho prisionero. En el año 67 Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, que es la que se incluye de las cartas o epístolas pastorales, junto con la primera y junto con la que escribe a Tito. En el año 67, lo más probable es cuando él fue ejecutado en Roma. En el año 68, el emperador Nerón muere. Y en el año 70, que es hasta donde quería un poco hablar de manera cronológica, es la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si tú y yo no nos familiarizamos con los datos, algunos no tienen interés en este tipo de cosas. Es como, yo siempre digo, como las Biblias dinámicas, ¿verdad? Quiere que todo se le dé ya desmenuzado, con el platito servido, el babero puesto, y esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo he hecho por ti. Aquí tiene, ¿verdad?, lo que es esta traducción, entre otras, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente y otras que son muy buenas, no digo que sea mala, pero como que siempre otro debe de estar haciendo el trabajo por ti. Y esto no es malo, pero tampoco es bueno. Creo que es importante que nos acostumbremos a que nadie haga nuestro trabajo. Dios quiere que seamos hombres que nos sentemos a la mesa donde tú y yo tenemos un banquete continuo. Siempre he visto esto y sigo viéndolo, que para Dios es algo placiente, o sea, le place, es placentero, de que vea a sus propios hijos buscando a través de la palabra, buscando interpretar la palabra por el Espíritu Santo, buscando lo que realmente Dios tiene para con nosotros. Que nosotros estemos involucrados con los asuntos de Dios y con el tiempo bíblico. Así que todo esto es importante, y cuando una persona tiene interés por escuchar la palabra y estudiarla, todos estos datos son cosas que deben de ayudarnos y por ende nos ayudan a poder entender un poco más lo que Dios quiere para con nosotros. Pero algunos de los datos, ahora tomando un poco parte de la introducción de lo que vamos a estudiar esta primera carta o epístola cuando Pablo escribe a Timoteo, y de manera, digo, panorámica, porque estaremos viendo un poco por encima. Yo sé que los domingos no es algo de lo cual nosotros vayamos a dedicar mucho tiempo a ello, pero ¿por qué no? ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Sí. Esta es la carta que por excelencia debe de estudiarse para con la iglesia. Y precisamente, si hay carta que se ha estudiado, o la carta que más se ha estudiado en las iglesias, precisamente es la primera carta de Pablo a Timoteo. ¿Aquí entre nosotros hay inconversos? Por supuesto que sí, al igual que en todas las iglesias. Pero no por ello vamos a dejar de hacer lo que Dios quiere que sigamos haciendo. Y seguimos hacia adelante, ¿verdad? Hay algunos que no quieren caminar, no quieren correr la carrera. Es su responsabilidad. Refutan, se niegan, ¿verdad? Se resisten a seguir los pies de Cristo, las pisadas de Cristo. A seguir, digamos, la línea de la iglesia, ese recorrido hasta que lleguemos al fin de la meta. Entonces eso es algo tocante a cada vida personalmente. Pero nosotros lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en estos domingos y, por supuesto, con lo que es subiendo la radio y en YouTube.
¿Por qué es importante? En este tiempo orando y buscando a Dios, he visto algunas de las cartas que debemos de exponer de manera un poco más reducida o con más en una síntesis donde pudiéramos resumir porciones extensas de versículos sacando, digamos, el punto más relevante de lo que Pablo nos está enseñando, pero dejando la enseñanza más esencial para que podamos no solamente conocer o entender, sino poder aplicar en nuestras vidas cristianas. Así que si tú y yo formamos parte de la iglesia, esto es para ti y es para mí. Así que si venías pensando que ibas a escuchar un versículo, un testimonio o algún pasaje que nos lleve un poquitín a acabar rápidamente y nos vamos, pues nos hemos equivocado, ¿no? Aunque vamos a tratar de ser breve, pero no quitando la relevancia que en sí mismo tiene esta primera carta. Vamos a ver algo sobre el autor. Vamos a ver en segundo lugar también sobre la fecha del escrito y el lugar donde se escribe esta primera carta de Pablo a Timoteo. Estaremos estudiando parte sobre el destinatario, ¿verdad? Que sin lugar a duda su propio nombre lo define bien, es Timoteo. Y sobre todo el propósito de esta carta. Y posteriormente trazaremos un bosquejo, como hemos dicho, analítico de estos 6 capítulos o estos 113 versículos, que es lo que se compone la primera carta de Pablo o epístola a Timoteo. El autor, leamos lo que dice el versículo número 1 del capítulo número 1 de la primera carta o epístola de Pablo a Timoteo. Y sin lugar a dudas, aquí nos está hablando del remitente. El remitente siempre es quien escribe. Y el destinatario es quien recibe. Bueno, pues aquí en una carta, para que entendamos de manera muy sencilla, ¿quién es el remitente? Bueno, el autor mismo. ¿Quién está escribiendo? Mira cómo dice el versículo número 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios. Nota esto porque es muy importante. Nuestro Salvador. Y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Así que en estas epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, vemos que en el primer versículo, como en una carta donde tiene su remitente, se dirige ya a quién es el autor de la misma, Pablo. Y Pablo dice de manera categórica que es apóstol. La palabra apóstol o apostolos del griego viene lo que es enviado, alguien quien tiene una misión. Entonces él es un hombre enviado con una misión importante a ser predicador generalmente del mundo gentil. A diferencia del apóstol Pedro, que la misión que tuvo y digamos el cometido suyo fue predicación al mundo judío. Pero Pablo, siendo judío, fue llevado a predicar mayormente a los gentiles. Así que sin lugar a duda el autor es el apóstol Pablo. El lugar del escrito, vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, en el versículo número 3, porque podemos ver que después de su liberación de este primer encarcelamiento, donde Pablo estuvo, volvió a visitar alguna de las iglesias principales en la que él había estado sirviendo y donde había fundado, pero entre ellas está la iglesia de Éfeso. Y nosotros podemos ver entonces que fue muy posiblemente también, y esto es algo que debo de destacar, que escribe desde Macedonia, donde había dejado en este caso a Timoteo para que tratara algunos problemas en la iglesia que había en Éfeso. Y mira cómo dice el versículo número 3 del capítulo número 1. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Así que aquí nos encontramos no solamente con el autor, sino el lugar también por el cual nos está dando evidencias la palabra de Dios en esta epístola pastoral que Pablo está escribiendo desde Macedonia, en este caso, a Timoteo, que había sido dejado en Éfeso porque en Éfeso se estaban enseñando doctrinas erróneas. Se estaban enseñando cosas, enseñanzas antibíblicas. Entonces, fue posiblemente desde Macedonia que Pablo escribió esta carta y dando aquí, en este caso, como hemos visto, instrucciones a Timoteo para que ayudara
a la propia iglesia, a llevar la misión que Dios mismo tenía también para con la iglesia. La fecha, hemos visto autor, lugar, de manera un poco por encima, se calcula que muy posiblemente en el año entre el 63 y 64 después de Cristo, cuando fue puesto en libertad, después de que Pablo estuvo custodiado en esta casa, como bien vemos al final del libro de los Hechos, en el capítulo número 28. Entonces, en esta etapa se calcula que más o menos en el 63-64 es que es el escrito de esta primera carta o epístola de Pablo a Timoteo. Pero en cuanto al destinatario, versículo número 2, vamos a leer en el capítulo número 1 de la primera epístola de Pablo a Timoteo para poder ver quién es el destinatario, a quién se dirige esta carta. Mira cómo nos enseña a Timoteo. Entonces, sin lugar a duda, nos enseña de manera bien explícita quién es el remitente, el autor, el que escribe, es Pablo. ¿Quién es el destinatario? ¿A quién se dirige en cuanto a la carta? A Timoteo. Pero, aunque trataremos un poco más adelante, si Dios nos permite, Timoteo es mencionado por primera vez en el libro de los Hechos, vamos al capítulo número 16, donde aparece por primera vez el nombre de Timoteo, que dicho sea de paso, significa uno que honra a Dios. Ese es el significado del nombre de Timoteo. Es muy guapo, ¿verdad? Es un hombre, un cristiano, que honra a quién? A Dios. Es uno de los títulos, en cuanto al estudio de los nombres, que más me gusta. Porque nosotros somos llamados a honrar a aquel quien dio su vida en rescate por la nuestra. Pero en una concordancia uno puede ver, es un trabajo sencillo que tiene su ventaja y es bueno que nos habituemos a estudiar en esta manera. La primera vez que encontramos el nombre de Timoteo aparece en el libro de los Hechos, donde Lucas es quien lo escribe. Dice en el versículo número 1, llegó también a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Si pudiéramos añadir algo más, cosa que es bueno, en cuanto al destinatario o a quien se dirige esta carta, algo más extenso dentro de lo que es el núcleo familiar, aquí nos está enseñando en este versículo que dice que es hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Nos está hablando de su madre, una mujer judía. Pero nota este detalle, que era como creyente, lo cual significa que era convertida ya a quién, a Cristo. No se habla solamente de una mujer judía devota del judaísmo, no, creyente en Cristo. Entonces su madre Eunice, y también nos habla de su abuela Loida, son dos familiares directos, como madre y abuela, que están dentro de lo que es el grupo familiar cristiano. No hay evidencia, dicho esto también, de que su padre, quien era griego, tuviese algo que ver con el cristianismo. Hay algunas especulaciones y algo curioso que es lo que hacía esta mujer, en este caso Eunice, quien era la madre de Timoteo, casada con un hombre griego, del cual no hay mención de que fuera creyente. Pero eso nos está enseñando este versículo cuando Pablo está en Listra, lo cual hace suponer que sea de esa ciudad, en este caso hablando aquí de Timoteo. Si vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, en el versículo número 5, de manera textual con lo que estamos diciendo, también es bueno que podamos ver lo que nos está enseñando la Biblia, aunque estemos diciendo como algo que ya sabemos y memorizamos, pero aquí nos habla de su madre y abuela, que eran mujeres de fe, de origen judío, como hemos dicho, su padre de origen pagano, griego, y muy posiblemente, sin lugar a duda, también converso. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, hablándonos, en este caso, en esta segunda epístola, Pablo a Timoteo, de Timoteo. Pero dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice.
y estoy seguro que en ti también la hay. Nota este detalle. Primariamente aparece ¿quién? La abuela. Después aparece ¿quién? La madre. Y después encontramos ¿quién? A Timoteo. Que Timoteo fuera o no fuera convertido antes de conocer a Cristo también es una incógnita o es algo especulativo. Pero lo que sí sabemos es lo que tanto su abuela como su madre le habían enseñado desde la niñez, las sagradas escrituras, dice, las cuales te puedan ser sabio para la salvación. Y esto es lo que antes se nos compartió, que si Dios permite, o estando ya aquí en 2 Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15, vemos que su madre, si bien no se había convertido, y era un discípulo directo del apóstol Pablo, bueno, la tarea de la madre y con anterioridad de su abuela a su propia hija, Eunice, en este caso madre de Timoteo, es laboriosa. Esa es la herencia que tenemos y debemos de tener nosotros, quienes tenemos familias, hijos. Y aquí nos está enseñando en el capítulo 3, versículo número 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las escrituras, dice en Romanos capítulo número 10, versículo número 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las escrituras, ¿verdad?, imparten fe en Cristo Jesús, porque solamente es por Cristo Jesús como nosotros podemos ser salvos. Es solamente por la fe en Jesucristo. El propósito de la carta, que creo que también es algo muy importante, cuanto menos el propósito es algo extenso, pero yo he tratado de resumir en un versículo que creo que es esencial para poder entender los diferentes propósitos que podemos ver en estos 113 versículos. Pero vamos a la primera epístola de Pablo a Timoteo, y en el capítulo número 3 tenemos, en el versículo número 15, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15, desde el 14, creo que lo explicamos mejor. Te escribo estas cosas, recordemos, es Pablo, quien es el remitente, el autor, escribiendo a Timoteo, quien es el destinatario de esta carta. Y dentro de lo que es el propósito, buscando un versículo o un par de versículos que pudiera darnos este compendio de todo lo que vemos a lo largo de estos 113 versículos, dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas. Aquí encontramos el propósito primario de esta primera epístola de Pablo a Timoteo. Para que sepas, Timoteo, para que sepa qué. ¿Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad? Así que nosotros podemos ver bien claramente que el propósito primario, el más completo, el que más pudiera extenderse a la misma vez, es este versículo. Que la gente en la iglesia aprendieran a cómo conducirse, y esto es lo que vamos a tratar mucho, por eso es una carta, una epístola sumamente relevante, porque a veces como que no sabemos cómo conducirnos dentro de la casa de Dios. Y bueno, se nos ha estado hablando en la convención, y llevamos tiempo con ello, y cosa que estaremos mirando, precisamente tiene que ver con la conducta dentro de la iglesia. Parece que dentro de la iglesia uno no sabe cómo conducirse. No vale cualquier manera de caminar. No, hay unos puntos muy importantes. Estuve hablando en una reunión aparte que tuvimos también entre los pastores y tenía que ver con quiénes van a ejercer el cargo de pastor.
¿Quiénes son los que reúnen los requisitos de los hijos bíblicos en sus propios hogares, que estén sujetos a sus padres? ¿Quiénes serán los diáconos bíblicamente? Bueno, esto es algo muy importante, porque esto es precisamente lo que Pablo está aquí enseñando a Timoteo. Timoteo, te escribo esto por si tardo en verte, para que tú sepas y enseñe a la propia iglesia cómo debe de conducirse dentro de la casa de Dios, lo cual es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y honestamente, tú y yo hemos pensado en ello. O aún seguimos pensando que estamos en un centro cristiano, para algunos sí, que está un tiempo, que se van, algunos a un tiempo, siguen estando como vinieron o un poquitín mejorando algunas situaciones, pero no estamos viendo la visión que Dios tiene para contigo y para conmigo a nuestros días dentro de la iglesia. Lo que nos va a enseñar esta primera epístola de Pablo a Timoteo son cosas de las cuales nosotros debemos de hacer, porque tenemos el deber de hacer dentro de la iglesia lo que Dios demanda de nosotros y cómo conducirnos dentro de la iglesia y lo que no debemos de hacer y por tanto de conducirnos dentro de la iglesia. Es decir, aquí como que nos está enseñando en este propósito un estándar de los requisitos que se han de reunir tanto como para el anciano, o obispo, pastor o diácono, líderes cristianos. No vale todo. Amén. No vale todo. Por eso ahora entendemos que cuando Dios nos enseña a educar nuestros hijos desde pequeñito, como nos está enseñando, mira lo que está enseñándonos aquí cuando está hablando en este caso de Eunice, la madre de Timoteo, y su abuela Loida, les enseñaron las escrituras porque ellas sabían que las escrituras le podía traer a su propia vida sabiduría y la presentación de un Cristo que podía salvar a Timoteo por esa fe en un Señor. Te puedan ser sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y eso es algo muy importante. Algo anecdótico y a modo secular de Napoleón una vez preguntó, y es algo muy importante, que decía, bueno, ¿a la edad de cuánto tiempo una madre debe de educar a su hijo? Le preguntaron un día, en una de sus anécdotas, y algo que él decía es que una mujer debe de prepararse para educar a su hijo 20 años antes de tener a dicho niño. ¿Cómo es eso? Porque si una mujer se prepara antes de, cuando Dios en su gracia permita, quienes tenemos hijos que ya están en casa, entonces vamos a tener cierto tipo de noción, de anhelo, de mentalidad y de propuesta individual en nosotros mismos, en este caso hablando de las madres, para igual que los padres, para saber que aquello es algo que se tiene que tratar de la manera correcta. Algunos piensan, no, me prepararé cuando lo tenga. Suspenso. Porque si algo recibimos de parte de Dios, debemos de dar por sentado que entonces somos nosotros quienes tenemos que estar preparados para poder atender aquello como aquello que Dios ha traído a nuestras propias vidas. Y esto es algo que también, aunque es anecdótico, pero tiene gran parte de verdad. No es cuando viene, sino antes de que venga. Así como se deben de valorar las cosas de Dios y cómo debemos también de nosotros estar preparándonos. El hombre que se prepara cuando el asunto viene, según el libro de los Proverbios, es un hombre necio o una mujer necia. El hombre sabio o la mujer sabia es aquel que está siempre proveyendo, que prevé, que está preparado, preparada, que anticipa. Estas son características que corresponden a los hombres, mujeres, sabios. Pero los necios o necias siempre le pilla todo inesperado, todo por sorpresa. Nada sabe, tiene que preguntar al vecino, ¿cómo hago? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te valió? No, una mujer temerosa ya está preparada por si Dios le concede tener un hijo, hacerlo con la dignidad que Dios demanda en su palabra y como aquello que viene de la mano providencial ¿de quién?
de Dios. Y con ese esmero es que se debe de hacer y se debe de educar, en este caso, a nuestros hijos. Y como digo, dentro de este punto que estamos viendo, en cuanto al propósito, hay otras muchas cosas que también tienen que ver con el propósito. Muchas, no son pocas, yo apunté aquí alguna, pero no quiero detenerme en ello porque quiero seguir avanzando un poco, pero tiene que ver con alguna de las cosas que son concernientes, en este caso, a la vida del esposo, la vida de la esposa, la vida de los líderes, la educación de los hijos, la adoración dentro de la iglesia, los ministerios dentro de la iglesia, de qué debemos de abstenernos, qué es lo que debemos de practicar. Hay un sinfín de cosas. Pero nota este punto muy importante. Por eso traté un solo versículo que pudiera definir bien claro este propósito, ¿verdad? Y es que sepamos cómo debemos de conducirnos dentro de la iglesia de Dios y no fuera de la misma. Tratará con el pecado, con la viuda o con las viudas, con el dinero, la piedad, un sinfín de cosas que la propia Biblia nos enseñará tocante a lo que también tiene que ver con lo que son los propósitos por el cual fueron escritos dentro de esta primera epístola de Pablo a Timoteo. En cuanto al bosquejo analítico, creo que también es importante que veamos que hay cosas que no vamos a poderlas hartar, por más que podamos reducir, pero hay otra de las cosas que sí pudiéramos poner como título o nombre, ¿verdad? Y tratar de comprimir porciones extensas, hablando 10, 15 versículos, en una sola enseñanza. Pero los dos primeros versículos tienen que ver tocante a lo que es el saludo. Lo hemos visto de manera general, me gustaría añadir algo más si Dios nos da el tiempo, y creo que sí. Pero estaremos viendo un segundo punto, que son los versículos del 3 al 20 del capítulo número 1, y precisamente tiene que ver con instrucciones con relación a la falsa doctrina. Es decir, a partir del versículo número 3, del capítulo número 1 hasta el versículo número 20 del mismo capítulo, prácticamente Pablo en esta epístola a Timoteo les está enseñando o le está enseñando a que sepa cómo conducirse dentro, como hemos visto, pero también tocante a las falsas doctrinas. Dentro de este apartado veremos la falsa doctrina en Éfeso. Y esto es algo que veremos desde el versículo número 3 al versículo número 11. También estaremos hablando de la verdadera doctrina de Pablo. Y en este capítulo 1 será desde los versículos del 12 al 17. Del 18 al 20 del capítulo 1 estaremos viendo la exhortación de Pablo, en este caso a Timoteo. Un tercer punto que abarca desde el capítulo 2, versículo número 1 hasta el capítulo 3, versículo número 16, estará enseñándonos el apóstol Pablo instrucciones con relación a lo que tiene que ver específicamente con la iglesia. Cosas tocante a la iglesia, obligaciones de la iglesia, ministerios que tienen que ver con lo que es dentro de la propia iglesia. Y dentro de este apartado, he puesto algunas cosas que pudieran ayudar, no es la importancia de la oración. Esto lo vamos a ver y lo vamos a estudiar en esta primera epístola de Pablo a Timoteo. Y es lo que nos va a enseñar los primeros 8 versículos del capítulo número 2. La relevancia, la importancia, la necesidad de una vida de oración en privado y también una vida de oración en la iglesia. También vamos a ver la función de las mujeres. Eso lo encontramos en el capítulo número 2, los versículos desde el 9 al versículo número 15. Pablo, en su epístola a Timoteo, nos va a enseñar en cuanto a las funciones que tienen las mujeres dentro de la iglesia. En el capítulo 3, versículos del 1 al 13, estaremos viendo los requisitos de los
pastores, algo que también vamos a ver. Imagínate lo que vemos dentro de estos seis capítulos. Imagínate cuántas enseñanzas relevantes, cosas que a veces nosotros no estamos reparando en ello o no estamos dando la importancia que realmente debe de tener para con nosotros como cristianos. Punto de los versículos 14 al 16 lo hemos visto, pero será lo que hemos visto tocante a esta razón de la carta, para que sepamos cómo conducirnos dentro de la iglesia. Pero estaremos hablando de un cuarto punto, que es el capítulo número 4, es el capítulo 4, desde el 1 al 16 estaremos hablando uno de los puntos importantes con respecto a lo que es las enseñanza con respecto a los falsos maestros. Y venimos un tiempo en cuanto a la segunda, tercera carta de Juan, Judas, que estamos por acabar también, que esto sí que lo tenemos algo más fresco, ¿no? Porque venimos más en su contexto, estudiando en los estudios, pero algo más nos va a enseñar esta epístola tocante a lo que tiene que ver con estos falsos maestros. Los primeros cinco versículos del capítulo número 4 nos hablará de la descripción de cómo son estos falsos maestros, cómo viven, cómo lo describe Pablo en esta primera epístola. Pablo lo está describiendo de manera muy correcta y bíblica. Pero también estaremos viendo los versículos del 6 al 16, la descripción de los verdaderos maestros. Nota que hay en continuidad de los falsos maestros. Entonces Pablo continúa ahora con los verdaderos maestros. Bueno, eso es algo que también estaremos viendo. Otro punto que vamos a ver en el capítulo número 5, desde el versículo número 1 hasta el capítulo número 6, versículo número 2, estaremos hablando de las instrucciones con relación a las responsabilidades, en este caso pastorales. Veremos la responsabilidad con los miembros que pecan dentro de la iglesia. Esto es algo que trataremos, como lo enseña la propia palabra. Digo, es un tiempo en el cual Dios va llevándonos un poco más a la madurez. El tiempo en la iglesia, donde es el ministerio en el cual servimos, en la iglesia bíblica Reto, ya llevamos unas décadas, ¿verdad? Y como que Dios ha ido pasando por alto ciertas cosas y nos va adentrando algo más, más directo, más conciso. Y precisamente tiene que ver con esto. Pablo va a tratar con un punto en esta epístola cómo se debe de tratar a los miembros que dentro de la iglesia, si que ocupan cargo, están pecando contra quién. Contra Dios. Bueno, también la Biblia, en este caso, en esta epístola, Dios nos enseñará también esta gran verdad. Las viudas no quedan aquí exentas, también están dentro. Y en el capítulo 5 de esta primera carta de Pablo a Timoteo, desde el versículo del 3 al 16, también nos enseña, imagínate que completas esta epístola, cómo se debe de tratar a una viuda. Y nota esta inclusión que encontramos en el mismo texto, las que en verdad lo son. Eso estaremos también hablando sobre ello. Es curioso ver que precisamente cómo se tratará o cómo se cuidará a esas viudas demanda que primariamente sean atendidos por los miembros de su propia familia. Pero una característica importante que han de tener esos miembros en su propia familia es que tienen que ser hombres como piadosos. Nuevamente, la piedad es algo que va a resaltar múltiples veces en esta epístola y en la segunda. Porque como bien hemos visto, dijimos en la convención, la palabra piedad en esta epístola nada más aparece 11 veces. Eusebeia, ¿verdad? Esta buena devoción a Dios. La palabra piedad que tiene que ver con lo interno, ¿no? Cómo vivimos, cómo adoramos, cómo somos en la soledad en cuanto a nuestra integridad delante de Dios. Entonces la responsabilidad también de las viudas es en el capítulo 5 del 3 al 16.
También estaremos viendo los versículos 17 al 25 del capítulo 5, la responsabilidad, en este caso, de los ancianos. La Biblia nos va a enseñar en esta primera epístola la responsabilidad que tienen los ancianos dentro de la iglesia. Algo curioso que igual parece que no tiene nada que ver para nuestros días y posiblemente en el ámbito cultural es correcto, pero aquí Pablo nos enseña algo en los versículos 1 y 2 del capítulo 6 que tenía que ver con la responsabilidad de los esclavos. Luego, por último, en el último capítulo vemos las instrucciones con respecto al hombre de Dios. Y esto es desde el versículo número 3, capítulo número 6, hasta el versículo número 21. Y una de las cosas importantes que veremos, versículo número 3, versículo número 4 y 5, es el peligro de las falsas enseñanzas en cuanto a los hombres de Dios. Versículo del 6 al 10, algo que es muy notorio y algo que es muy antiguo y que no ha pasado tristemente de moda dentro de la iglesia, es el peligro del amor. ¿A qué? Al dinero. La causa por la cual muchos cristianos se han apartado. La causa por la cual muchos cristianos viven sin gozo, sin contentamiento, con conciencias sucias. Bueno, esto estará también enseñándonos Pablo en esta primera epístola, el peligro del amor al dinero. Versículo 11 hasta el 16 nos estará hablando del carácter y la motivación de lo que realmente mueve a un hombre de Dios. ¿Qué es lo que realmente te mueve y me mueve como hombres de Dios dentro de la iglesia? ¿Cuál es la motivación, para que lo entendamos, en nuestro diario vivir el servicio a Cristo? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Es tu ego, es el mío? ¿Son intereses personales? ¿Son recompensas propias? ¿O es Cristo y solamente Cristo? Y porque Él es suficiente, nosotros es que somos movidos a servir a aquel quien dio su vida por la nuestra, quien nos salvó del mismo infierno, de la condenación. ¿Qué es lo que realmente nos mueve dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios? También estaremos hablando, los versículos 17 y 19, el uso apropiado de las riquezas. Esto es algo que tampoco Pablo deja desapercibido o lo pasa por alto. Y vuelvo a reiterar, no es Pablo, es el Espíritu Santo quien inspiró al apóstol Pablo para que escribiera esta primera epístola, en este caso a Timoteo. Y por último también, versículos 20 y 21, el empleo apropiado de la verdad. Así que esto es lo que estaremos viendo de manera un poco panorámica, tocante a estos 113 versículos. Pero para que pudiéramos tener en mente, yo sé que hay mucho desglose en lo que son estas connotaciones que hemos venido definiendo de lo que vamos a estudiar, pero 6 puntos importantes a tener en cuenta: el saludo, la introducción y el saludo del apóstol Pablo como remitente, ¿verdad? Y el saludo al destinatario, quien es Timoteo. Advertencia contra las falsas doctrinas es el punto número 2. Punto número 3, las enseñanzas para nosotros, para con su iglesia. Punto número 4, advertencia contra las falsas doctrinas y por tanto falsos maestros. Punto número 5, enseñanzas pastorales para el cuidado de las ovejas, obligaciones que tiene el pastor con las ovejas. Y el punto número 6, enseñanza para cultivar lo que es una vida de piedad, que sería el capítulo número 6 prácticamente, desde el versículo número 3 al 21. Es curioso, pero no debemos ignorar que Pablo escribe lo que está escribiéndonos aquí en esta primera epístola. Ignorar como que solamente es algo exclusivo para esta porción de las Escrituras. Nosotros vemos esto en diferentes lugares de las Escrituras, pero no de manera copiosa como encontramos aquí en esta primera epístola de Pablo a Timoteo.
Pero también debemos de saber que Pablo está escribiendo parte de lo que tenemos aquí en esta epístola para estimular a Timoteo a mantenerse fiel en el ministerio, para mantenerse fiel al llamado que Dios había hecho para con su propia vida. Y yo he buscado unos versículos, cuanto menos lo vamos a leer. Primera de Timoteo 4:7. Vamos a ir a la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo número 7. Y dice lo siguiente en el versículo 7. Pero nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Este es un punto importante. Pablo está aquí recordando y enseñando a Timoteo para que él se mantenga fiel al llamado que Dios ha dado para con su vida. Que sea un hombre que se ejercite para la piedad. El otro día estuvimos hablando que aquí es donde viene la palabra al castellano, de la palabra griega, la palabra gimnasio, ¿verdad? Entonces, la piedad no es algo que tú y yo tenemos en un paquete completo, no. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. Para que entendamos, la piedad ha de ser algo que siga creciendo en nuestras vidas. Entre tanto, tú y yo estamos ejercitándonos espiritualmente. Es estar dentro de ese gimnasio espiritual para que seamos cada vez más hombres piadosos, mujeres piadosas. Versículo número 12 de este capítulo número 4. No permita que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Este es otro recordatorio del mismo apóstol Pablo para que Timoteo pudiera tener en mente, pudiera tener como algo recordatoriamente, o de, algo que le recordara continuamente, lo cual él no tenía que menospreciar u olvidar. Y es precisamente ese ejemplo de los creyentes, de los cristianos. También se puede traducir como ese ejemplo de lo que es un cristiano. Un cristiano no es alguien que se comporta como la Biblia enseña y como Cristo nos enseña aquí en la iglesia. Esta es una gran verdad en el contexto de lo que nos ha enseñado esta primera epístola. Sino, sé ejemplo de lo que es un cristiano, es que tú y yo seamos esos ejemplos también. ¿En dónde? Ahí afuera en el mundo. Ahí es donde tú y yo tenemos que seguir siendo un ejemplo de lo que son los cristianos, de lo que es un creyente. Cuando Jesucristo en el Sermón del Monte dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres dentro de la iglesia, ¿no? El contexto dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, cuando primariamente alumbramos a los que están en casa, entonces dice, bueno, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. No hay nada peor, lo digo de verdad. No hay nada más feo, cuanto menos es mi opinión como cristiano, de estar ahí afuera en el mundo trabajando con gente que no conocen a Cristo, o tener una persona a tu lado que no es cristiana y tú dar un mal testimonio de quién es tu Señor. Eso es muy triste. ¿Por sacar provecho? ¿Porque me den una buena propina? ¿Porque me regalen X? ¿Porque si digo la verdad qué es lo que va a ocurrir? Bueno, eso es una falta de integridad. Eso es ser hombres ausentes de vidas piadosas, que es lo que tiene que ver también la piedad, ¿verdad? Integridad. Entonces, qué feo es, ¿verdad? Vivir diciendo que somos cristianos y aquí entre nosotros todo está bien. Pero mañana tengo una situación afuera y como no me está viendo, entre comillas, nadie de la iglesia, entonces yo me puedo comportar con las personas que no conocen a Cristo de manera distinta o diferente. Casi siempre, cuando esto ocurre, ¿sabe cuál es casi siempre la parte más importante y por qué ocurre? Porque nosotros tenemos alguna qué, o algún beneficio, o alguna ventaja. Entonces, esta manera de cambiar, o ser personas volátiles o cambiantes, es porque yo saco beneficio de aquello. Entonces, si tú me dices, no hagas esto, o alguien me dice, no hagas esto, y yo lo hago, es porque en verdad yo tengo un beneficio de qué, de aquello. Bueno, Pablo habla duro, tocante a los judíos,
que por causa de ello dice que el nombre de Dios era como blasfemado. No, cuando tú y yo hablamos de que somos cristianos donde quiera que nos encontremos. No somos perfectos, somos cristianos. Y fallamos y pecamos. Pero somos, yo me acuerdo, siempre recuerdo y lo he comentado muchas veces, siendo cristiano, yo tuve que entrar en prisión siendo joven y estar un tiempo dentro de la cárcel, pero si algo me daba mi aliento y fuerzas, era poder mostrar a Cristo. Lo que antes había sido en la cárcel, lo aborrecía, ya no era lo que quería hacer. Y yo daba gracias a Dios cada vez que Dios me daba la oportunidad de mostrar ahora a Cristo. Ahora no soy así. Ahora sí digo esto. Ahora sí enseño esto. Ahora aborrezco esto otro. Pero a veces parece que no hay diferencia entre lo que éramos y lo que decimos ser ahora. Y eso denota a veces cuán carente está el peso o el testimonio de Dios en nosotros. Porque si tú y yo somos lo que Dios quiere y dice que seamos, aquello va a tener para nosotros relevancia, va a ser importante. Entonces eso es algo muy feo. Versículo número 13, el capítulo número 4, seguimos a la primera carta. También vemos aquí también otro recordatorio de Pablo a Timoteo para mantenerse fiel al llamado que Dios le había hecho a través de Cristo. Y podemos apreciarlo en el versículo número 13, como también dice Pablo, dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Mantente ocupado, Timoteo. Estate a los asuntos de Dios, lo que tienes en tus manos, estúdialo. Léelo en público. En aquellos días no había Biblias como hoy, todo el mundo tenemos la nuestra. No, lee en público las Escrituras, era algo normal del siglo primero. Estúdialas y practícalas. Versículo número 14, seguimos al capítulo número 4. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Otro detalle importante, no descuides el don espiritual que está en ti. Que te fue conferido por medio de, pero que como cada don que Dios ha dado de manera personal y soberana, Él ha repartido a cada quien como Él ha querido hacerlo, como le ha placido. Entonces, cuida lo que Dios te ha encomendado. Cuida lo que Dios te ha dado. No descuides el don espiritual que está en ti. Versículo número 16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe? La mayoría de los cristianos que a veces se desvían, o se han desviado, o nos hemos desviado, es porque hemos subestimado este principio. Hemos tratado de estar pendiente de todo el mundo, nos hemos ocupado de todo el mundo, pero no nos hemos cuidado de nosotros mismos. Aparentemente alguien nos ve, qué hombre más celoso, ¿no? Qué cuidado, cómo recoge el papel del suelo, cómo atiende aquello, cómo está apagando la luz, que no se gaste aquello. No, dice David, ten cuidado de ti mismo, no de los otros. De ti mismo, dijo Pablo, ¿a quién? A Timoteo, porque esto es algo propenso en nosotros. Es más fácil estar pendiente de los demás y descuidar la propia función que Dios tiene para con nosotros. Así que creo que es algo muy significativo lo que Pablo dice aquí a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, asegurar la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Guardémonos a nosotros mismos. Seamos temerosos para con nosotros mismos. Es bueno, y encontraremos los deberes también de diferente manera para cada quien de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Pero no nos olvidemos de lo que nos enseña aquí en este versículo. Cuídate. Cuidémonos. No descuidemos esta exhortación que Pablo está dando aquí a Timoteo y que es para con nosotros. No sea aparentemente tan celoso, ¿verdad?, de cara a los demás. Sin embargo, estás frío, estás perdido, no tienes norte, no estás cuidando la doctrina, no la estás aplicando para con tu propia vida.
Y es por eso que siempre te gusta encargarte de los demás y decirle a los otros lo que tú mismo no estás haciendo para contigo mismo. Eso pudiera ocurrirnos también. Y es como antagónico, ¿verdad? Es como que no va en sintonía. No, cuando nos ocupamos de los demás, cuando alumbramos afuera, es que primariamente nos hemos ocupado de nosotros mismos y estamos alumbrando ¿dónde? Dentro. Y ahora sí dice Dios, ahora el siguiente punto es afuera. Pero ¿por qué está tanto afuera con los demás cuando nosotros estamos reprobados y no andamos en luz? Estamos en tinieblas. Bueno, esto es algo que también Pablo dijo a Timoteo. Y por último, en su primera carta, capítulo 5, versículo número 22, mira otro recordatorio que tampoco Pablo quería que Timoteo ignorase y que le estimulaba para que recordara por medio de esta primera epístola para mantenerse firme al llamado que Cristo había hecho para con su vida y que él debería de apreciar. Y dice en el versículo número 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Y ahora dice, guárdate libre de pecado. Me gusta en este caso, creo que la Reina Valera dice, consérvate puro. Pecamos, ¿verdad? Pero conservarnos puro, no es que tú conserves puro al vecino, a tu hermano, no. Esa es su responsabilidad, pero la tuya y la mía es conservarnos puros nosotros. Pablo dice a Timoteo, consérvate puro. No participes en aquello que realmente no está en sintonía con la palabra de Dios. Entonces, si hay algo que las cartas pastorales son sumamente imprescindibles para con nuestras vidas, es que nos enseñará en esta primera epístola cómo poder ser hombres piadosos. Por eso es tan importante lo que algunos no quieren escuchar, lo que es la ortodoxia, ¿verdad? Lo que es estar de acuerdo a la sana doctrina. Es decir, si tú y yo, para ser piadosos, descartamos la doctrina, jamás podremos ser hombres como piadosos. Mira cómo dice el capítulo número 4 que estamos aquí en su primera carta, versículo número 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero mira en el capítulo 6, versículo número 3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina, pero mira, a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina y la piedad son inseparables. La doctrina es la que nos enseña a ser hombres piadosos. Y cuando tú y yo somos nutridos de estas palabras, cuando ya comemos, cuando ya la devoramos, cuando está en nosotros, entonces que se ve este fruto de la devoción a Dios, de la piedad a Dios. Entonces no podemos y no debemos, por tanto, separar. De manera, en 5 minutos... que creo que es bastante claro, la salutación, este primer punto, aquí lo dejamos, capítulo número 1, Pablo es el remitente, Timoteo el destinatario, pero mira lo que dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, y ahora dice, mira algo muy importante, y esto a mí me, en esta mañana preparando una y otra vez, y no me moví de este punto, ¿no? Que creo que hay mucho, para poder profundizar, pero no es el tiempo en el que vamos a dedicar a ello, pero a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es un gran y buen calificativo. Timoteo no era cualquiera. Una de las cosas importantes es que era un hombre como verdadero. ¿Sabe? Esto es algo hoy muy ausente. En medio de tanta falsedad, en medio de tantas apariencias, nos encontramos con la ausencia de lo que es verdadero, lo genuino. ¿Sabes? Las cosas que tienen valor son las cosas que son auténticas. Y no me refiero a lo que podamos tener de... ¿Sabéis a lo que me refiero, no? A lo que es genuino, a lo que tú y yo tenemos dentro de nuestros corazones. Porque en definitiva eso es lo que es tuyo y es mío por la gracia de Dios. Hay cosas que pueden ser de David que me pueden ayudar a mí, pero al final lo que realmente tengo yo de valor es lo que Dios me ha dado a mí, es lo que yo estoy teniendo en mí mismo.
Aun cuando Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo número 1, dice que seamos imitadores de él, pero así como él lo era, ¿de quién? De Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo es que tenemos que ser imitadores directamente ¿de quién? De Cristo. Ser imitadores de Dios como hijos amados, Pablo enseña también a los Efesios. Nosotros somos llamados a imitar a aquel quien es el ejemplo perfecto. Y de hecho en el griego la palabra imitar es la palabra mimetes, de donde viene mímica. Tú y yo debemos ser verdaderos, y esto es algo que Pablo recalca de una manera tremenda aquí, como nos lo está enseñando. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es auténtico, es un hombre verdadero en la fe. Hoy yo creo que esto a nuestro día debe tener mucho peso. Porque si hoy vemos en los últimos tiempos, precisamente como un síntoma de lo que es el regreso de Cristo, es la apostasía. Los que regresan, los que no son, los que aparentan, los falsos, los que niegan, los que retroceden, los que no están dispuestos a pagar el precio. Es curioso, pero a nuestro día vemos hoy un sinfín de personas dentro de la iglesia donde lo último que tienen en mente es acabar la carrera con gozo. Llegar a la meta con gozo. No estimando su propia vida como algo de lo cual pudiera aferrarse, como Cristo mismo nos enseñó. Y Pablo mismo habla de su propia condición en Hechos 20. Acabar la carrera significa dónde tenemos nuestro futuro, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos ilusiona? ¿Qué es lo que produce gozo en nosotros? ¿Es una buena pensión alta? ¿Qué es lo que produce gozo? ¿Es realmente no tener ninguna enfermedad? Es bueno también, pero ¿qué es lo que produce gozo en nosotros? También lo enseña la Biblia y tiene que ver con la piedad. Dice que gran ganancia es la piedad cuando va acompañada ¿de qué? De contentamiento. Lo que produce gozo, en otras palabras, es aquello que tú y yo llevamos dentro de nosotros con devoción a Dios. Es una adoración en espíritu y en verdad. Es ser verdaderos. Es ser auténticos. Timoteo es un verdadero hijo, dice Pablo. Timoteo no es como Demas, que me ha desamparado. Como quien amó el mundo en vez de estar sirviendo a Cristo. No, Timoteo es genuino. En él hay algo que en otros no hay. Es un apóstol, es un hombre enviado con un cometido. Es por un mandato de Dios nuestro Salvador, el apostolado del apóstol Pablo. Pero a Timoteo, a quien dirijo esta carta, tiene que ver con lo íntegro, con lo que escasea, con lo verdadero. Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es curioso, pero en esta de las epístolas pastorales, que es la primera y segunda de Pablo a Timoteo y Tito, mira lo que dice cuando Pablo escribe a Tito, en el capítulo número 1, en el versículo número 4, a Tito, y mira también esta connotación, verdadero hijo en la común fe. Lo mismo, la común es lo que tenían en común. Pero de Tito también dice exactamente lo mismo en estas epístolas pastorales, tanto a Timoteo como a Tito. Tito es verdadero hijo en la común fe. ¿Sabes? A veces no somos usados por Dios por la falta de veracidad en nosotros, de identificación con Cristo. Por la ausencia de prioridad de lo que es el reino de Dios y su justicia. Y pasan los días o pasan los meses y pasan los años y nos vemos donde mismo. Me refiero en el estado que tenemos en cuanto al crecimiento con Cristo. Y es que nos falta esta prioridad de la que estaremos hablando en esta epístola y de la que Jesús mismo nos recordó en el Sermón del Monte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas os serán ¿qué? Tiene que ver con lo verdadero. Si Dios es verdad y Él es el único Dios vivo y verdadero y tú y yo como descendientes de Dios
No podemos ser menos de lo que Dios dice que debemos de ser. Y Pablo dice que lo era, Timoteo y Tito, verdadero hijo en la... ¿Sabe qué potencial? Yo puedo dar fe de ello, como yo sé que también muchos de los que estamos aquí. Pero si hay algo que a mí me ha sostenido en momentos muy difíciles, no difíciles, muy difíciles, ha sido la verdad de lo que yo soy delante de Dios. Como la verdad de lo que tú eres delante de Dios. Así que por cualquier tontería, cualquier cosa, por pequeña que sea, muchos de los casos de muchos cristianos son tumbados al suelo. Porque falta ¿qué? Verdad. Pilares de verdades. De lo que es genuino. De lo que es indestructible. La verdad es invencible, es algo que no podemos vencer. La verdad es Jesucristo mismo. Así que cuando Pablo está hablando de Timoteo y de Tito, que son hijos verdaderos en la fe, está hablando de algo que no todos llegamos a apreciar esta expresión, como en este caso Pablo estaba aquí elogiando a Timoteo y a Tito. Leí esta mañana en Filipenses, con esto acabamos, capítulo número 2. Mira si es algo portentoso esta verdad en nosotros, tocante al linaje, al legado, a la herencia de Dios, a la identificación nuestra con Cristo. Dice en el versículo número 19, Filipenses capítulo número 2, Filipenses capítulo número 2, versículo número 19. Tenemos, y Pablo desde una de sus cartas del cautiverio, precisamente de la que estamos hablando, estando custodiado en Roma, dice en el versículo número 19, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo. Pero a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, nota lo que dice estas palabras, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. ¿Pero por qué? Versículo 21, versículo número 22. Porque todos buscan sus propios... Esta es la clave de lo que no tiene el hombre verdadero. ¿Por qué? Dice, en este caso, porque los que no son verdaderos, todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo que sirve ¿a quién? A su padre. Cuando yo leí esta mañana esta porción aquí de los Filipenses, digo, debía haber sido como algo tan chocante. Porque la causa y el motivo por el que tú y yo no crecemos en Cristo y no encontramos este gozo dentro del ministerio, precisamente es con los intereses propios, con lo tuyo propio, con tus propios beneficios. Porque todos buscan sus propios intereses. Dice, sin embargo, no busca los intereses ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero Timoteo, Tito, buscan los intereses que tienen que ver ¿con quién? Con Cristo. Por eso dice en el versículo 22, por eso vosotros conocéis sus probados méritos, porque no buscan sus propios intereses. Esos serán hombres usados por Dios. Es imposible que digamos que seamos usados por Dios si tú y yo tenemos intereses propios y no los de Cristo. ¿Cómo es que Dios puede usarnos entonces? Si lo que buscamos tiene que ver con nuestros beneficios o con los intereses nuestros, no con los de Cristo, no nos identificamos con el reino. Pues es una epístola directa, confrontadora, edificante. Él no busca sus propios intereses. Él está buscando lo que tiene que ver con Cristo, su cuerpo, su iglesia. ¿Cómo no van a ser usados esos hombres? Y es lo que está hablando aquí también en un compendio de todo lo que tiene que ver con el liderazgo, con los ministerios. Spurgeon decía algo tocante a esto, se me viene un poco en mente. Dice, si Dios te usó y Dios te escogió
y te abrió la boca para predicar el Evangelio, nadie te la cerrará. El diablo no lo podrá hacer. Pero si Dios no fue el que te abrió la boca para enseñar, predicar el Evangelio, ministrar el Evangelio, pídele pronto al diablo que te la cierre, decía él. Es verdad. Hay personas que no han sido llamadas para ciertos ministerios. No se lo dio Dios. Y esto no exime de que tenga la misma responsabilidad que la que pudiéramos tener como cada quien de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo. Pero para mí hay una gran clave en esto que estamos leyendo, porque todos buscan sus propios intereses, todos tienen que ver con lo suyo, no con lo de Dios, no con lo de Cristo, no con lo del reino, no con lo del prójimo, no. Todo gira en torno a sí mismo. Entonces esas personas no pueden participar de los asuntos con dignidad como Dios quiere. Si encuentro algo es mío, si aparece algo es mío, si es doble es mío, todo tiene que ver con Él. Absolutamente todo. Dice que sus propios intereses. Cuando Pablo escribe a los Corintios en segunda carta, capítulo 8, versículo número 9, nos está enseñando, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Él no estimó su propia vida como algo a que aferrarse por ser Dios, sino que se despojó, la palabra se vació de sí mismo, de esos atributos físicos, espirituales, en cuanto a lo que es visto, fueron opacados tras un cuerpo humano. Seguía teniendo los mismos atributos que el Padre, pero fueron escondidos tras un cuerpo humano. Y mira cómo nos lo enseña el mismo apóstol Pablo aquí en el capítulo número donde estamos. Allá pues entonces en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú crees? O yo pudiera creer que si tú y yo no estamos tomando el ejemplo perfecto, si no tenemos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, pudiéramos ser hombres usados por Dios. Y digo usado en el sentido de con contentamiento, buscando lo que no tiene que ver con nosotros. Solamente nosotros y nosotros y nosotros. O sea, no es algo que Pablo está hablando aquí de Timoteo solamente escribiendo la iglesia de Filipos, sino que pone precedentemente el ejemplo de quién, de Cristo, y después el Timoteo. Se humilló a sí mismo. La muerte no fue un freno para que él entregara su vida por la nuestra. Y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Pablo mismo daba gracias a Dios a que la había hallado fiel para ponerle en el ministerio. Nota nuevamente esta característica, es que Timoteo era un hombre fiel, con muchas carencias, era un hombre débil, un hombre joven, aunque no menos de 30 años. En aquellos días no se podía tener menos y estar ejercitando ciertos ministerios. Entre 30 y 40. Con 40 años en aquel tiempo era un hombre joven. Algunos hablan de una edad que no corresponde a lo que enseña la propia palabra de Dios. Pero vemos esta característica. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Que Dios nos halle fieles, para que el deseo tuyo y mío sea no buscar lo nuestro propio, no vivir para nosotros solamente, no ver qué es lo que sacamos para nosotros nada más, sino aquello que tiene que ver con Cristo, con su iglesia, con su reino. De verdad que muchas de las veces es curioso, pero hay gente lamentándose en sus vidas y esta es la vida que me toca, esto es lo que tengo después de años. Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Dice algo muy importante para todos por igual. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis donde. Cuídate de ti mismo y de la doctrina.
y persevera en estas cosas, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te... Pero cuídate. Cuidémonos a nosotros mismos. No pase el tiempo de tu vida tratando de cuidar a otros cuando tú estás siendo como descuidado. No, cuidémonos a nosotros mismos. Y entonces tendremos con qué ayudar a otro de manera limpia y honesta, como Dios nos enseña. Que Dios nos ayude. Yo creo que será algo muy práctico, algo muy, muy bueno, que podamos exponer estas epístolas pastorales y que, por supuesto, también otros puedan oírlo, estudiarlo en radio y que nos edifique a todos como iglesia. Amén. Pues te damos gracias, Padre. Gracias por Cristo, Dios. Gracias por su sangre, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por esa paciencia que sigue mostrándonos cada día. Señor, gracias que sigue teniendo una bondad para con nosotros que nos sigue llegando y llevando al arrepentimiento, Dios. Señor, ayúdanos tú a tener una visión correcta de tu persona, Padre, porque solamente de esta manera es que también podemos tener la visión correcta de nuestras propias vidas. A ti te damos la gloria y la honra, Dios, por todo lo que tú vienes haciendo en años atrás. Por lo que posiblemente algunos pudiéramos estar estancándonos en estos días o en estos tiempos, por estar más preocupados en nosotros mismos que lo que tiene que ver contigo y tu reino, tu iglesia. Señor, gracias por la sangre de Jesucristo, que es poderosa. Que cuando confesamos, cuando nos apartamos de todo lo que realmente te desagrada, Dios, tu palabra nos enseña que alcanzamos, hallamos misericordia. De la misma manera para el pecador que no te conoce, Dios, en esta mañana. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón cree que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Gracias por la cruz, gracias por la obra de tu Espíritu Santo, que tú en estos domingos, en este tiempo que tenemos por delante, si es tu voluntad y nos lo permite, nos enseña a ser más como Cristo, a tomar el ejemplo de hombres que fueron idóneos, que enseñaron, que fueron fieles, verdaderos, en cuanto a la vida de fe. Todo cuanto no sea de la manera correcta como tú nos enseñas, te pedimos que tú nos lo haga arrancar de nuestros corazones, Dios, y nos dé la gracia para poder seguir siendo cambiado más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, quien es el ejemplo perfecto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.